Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a este espacio de La Otra Cara de la Moneda por Cable Noticias. Les recordamos a nuestros televidentes nuestras etiquetas. Hoy hablando del plan de desarrollo para la capital del país, el plan distrital. Lo que se viene también para estos 4 años y que los bogotanos, por supuesto, estamos muy interesados en saber, pero también cómo toda esta situación de la pandemia, de lo que se vive en el mundo, pues afecta un poco estos planes. Está con nosotros para hablar de este y otros temas la secretaria distrital de Planeación, Adriana Córdoba, quien nos acepta muy amablemente esta comunicación para dar claridad a este y otros temas. Secretaria, gracias por su tiempo, por atendernos. Y en primera instancia, el coronavirus también le puso retos al plan distrital. ¿Cómo le han hecho frente a esta situación? Muy buenas tardes. Sí, señora, pues realmente se juntaron los tiempos del plan de desarrollo que tenía todo el mes de marzo en discusión el Consejo Territorial de Planeación y estaba en la ciudadanía a través de foros y de audiencias públicas. La ciudadanía estaba proponiendo ajustes y conociéndolo, se junta con la situación del coronavirus y entonces pues tendremos que hacer adicionales ajustes durante el mes de abril en términos de presupuesto, de prioridades y de metas. Hablemosle un poco también a nuestros televidentes para entrar en materia y explicar cómo impactaría esto a futuro a la ciudadanía. Exactamente qué es este plan de desarrollo y qué sectores, cómo funciona, cómo impactaría la ciudad habitualmente sin este tema del coronavirus. Bueno, pues es muy importante que la ciudadanía tenga un marco general de comprensión del plan de desarrollo y es todos los gobiernos una vez empiezan necesitan construir una hoja de ruta para orientar las decisiones tanto técnicas como financieras de los siguientes 4 años. Bogotá entregó al Consejo Territorial de Planeación un plan de desarrollo el febrero 28 que tiene 5 propósitos, tiene 30 logros, 65 programas y 17 programas estratégicos, 535 metas y el título de ese plan es un nuevo contrato social, ambiental e intergeneracional. ¿Eso qué quiere decir? Pues nosotros queremos construir en estos próximos 4 años las bases y empezar a ver resultados en términos de redistribución de los costos y de los beneficios de vivir en una ciudad. Eso quiere decir que las poblaciones que históricamente han tenido mayores cargas en los términos de movilidad, en términos de distancia, desplazamiento de los lugares de vivienda al trabajo, en términos de oportunidades educativas, oportunidades de salud, de cultura, de productividad, tuvieran alivio y tuvieran oportunidades para reacomodar y reequilibrar la cancha, por decirlo así. Entonces, ese plan de desarrollo que tenía en su momento o que pues en este instante tiene un valor de 112 billones de pesos con 5 propósitos. El primero que es este nuevo contrato social y aumentar oportunidades de educación, de salud, de cultura en adolescentes, en mujeres, en adultos mayores, en infancia principalmente. Un segundo propósito que es lograr reverdecer a Bogotá, adaptarnos al cambio climático y para eso hacer cambios en nuestros hábitos de consumo y en nuestros hábitos cotidianos, reducir niveles de contaminación del aire y también fortalecer la estructura ecológica principal de la ciudad. Un tercer propósito está relacionado con los temas de construir confianza, de aumentar legitimidad institucional, de también aumentar confianza interpersonal, de mejorar las condiciones de seguridad y convivencia de la ciudad, de implementar el acuerdo de paz en Bogotá y de luchar contra las violencias de género. Un cuarto propósito que se relaciona con aumentar las condiciones de productividad, tener una productividad creativa, movilidad e innovación. Y un último propósito que es el propósito de articularnos con la región, de generar condiciones de articulación en movilidad, en equipamientos, en estructura ecológica principal, en abastecimiento. Y también ese quinto propósito está relacionado con la forma en que queremos gobernar. Por eso los temas de gobierno abierto, transparencia, acceso a la información, participación y rendición de cuentas están en ese propósito. Ese plan que en su momento se presentó al CTPD, del cual el día de ayer el Consejo Territorial de Planeación dio un concepto favorable,
que tenía un valor de 112 billones de pesos, que están distribuidos esas prioridades en materia económica de la siguiente manera. O sea, el propósito que más recursos iba a tener es el del nuevo contrato social con los recursos de 45 billones de pesos, seguido por el de productividad, que tiene 36 billones. Nos va a tocar en esta nueva etapa ahora, desde esta fecha, llevamos una semana y media, digamos, buscando los ajustes del presupuesto 2020 en los sectores, las metas y los presupuestos que para este año los sectores tenían previstas, se las están ajustando, y de igual manera tendremos que hacer para los próximos 3 años, porque ya el presupuesto va a tener afectación tanto desde el recaudo, la capacidad que tienen los bogotanos de pagar impuestos, eso va a haber afectaciones en términos del monto de los recursos propios, así como los recursos que tenemos debemos de reorganizar y repriorizar para que se queden las metas que más apuntan a la reactivación económica y a la reactivación social. En esto empezamos, como le digo, ya hace un par de semanas a revisar los costos, tanto de la crisis como de la reactivación, y esperamos al 15 de abril tener una versión ya ajustada de este plan de desarrollo a la luz de cubrir, no, de identificar las prioridades y también de identificar cuáles van a ser las fuentes de financiamiento para el plan. Secretaria, explicándole eso que usted nos ha dicho, básicamente cómo funciona esto. Ustedes tienen, o la alcaldía, esa alcaldía que gana las elecciones, tiene un proyecto, lo pasa básicamente a un Consejo Territorial de Planeación, que es una sociedad civil que reúne varios gremios, lo analiza, hace las observaciones, por ley debe ser así, ustedes hacen las consideraciones y finalmente entonces ya se establece que, digamos, estamos en esa etapa luego de lo que pasó recientemente. ¿Cuáles son las principales consideraciones que ha hecho el Consejo Territorial de Planeación? Uno de los puntos que ellos hablan, además de tener en cuenta toda esta situación del COVID y de la pandemia, es incluir un poco más el sector privado. ¿Qué tan necesario y qué tan importante ahora con el tema del COVID va a ser la participación del sector privado, sobre todo por lo que viene después de que pasemos esta situación? Pues es totalmente definitiva, porque como la palabra lo indica, un nuevo contrato social da como dos pistas. Un contrato es cuando dos partes se ponen de acuerdo y establecen unas obligaciones y establecen unos beneficios. Y al decir que es un nuevo contrato social, intergeneracional y ambiental, pues estamos traduciendo en que esos costos y los beneficios de vivir en la ciudad que impactan la vida y la garantía de derechos de muchas poblaciones, como las diferencias que tienen en esa convivencia en la ciudad por, dependiendo la edad, dependiendo la orientación sexual, dependiendo el origen, pues también hay que balancearlos y ambientalmente hay que encontrar un balance, una armonía entre el crecimiento económico y el respeto de la estructura ecológica principal. Entonces, en esas tres dimensiones, tanto en el nuevo contrato social, que es generar mayores condiciones y oportunidades para los que están siendo excluidos, pues necesitamos que haya crecimiento económico. Uno no puede redistribuir la pobreza. Hay que generar condiciones y oportunidades de crecimiento económico, por eso el sector privado tiene gran importancia y prioridad en términos de generar en la Bogotá región unas condiciones de innovación, de creación, de cadena de abastecimientos, de mirar como todo el flujo de una política económica que reconozca los diferentes eslabones de la cadena productiva, en donde no solamente las grandes industrias, sino también la mediana y la pequeña industria debe de constituirse en pieza clave en la generación de esa riqueza de la ciudad. Entonces, si bien ya hoy el sector privado y la gente que genera unos niveles de ingreso determinados contribuyen a una redistribución vía impuestos, es clave y es claro que, como vamos, no es suficiente, que lo que hemos hecho en el pasado requiere nuevas decisiones y nuevos acuerdos entre las partes. Entonces, probablemente en el plan de desarrollo, en la versión que se entregó, no era tan evidente eso que nos expresa el Consejo Territorial de Planeación, que lo hagamos mucho más explícito y creo que así lo vamos a hacer ahora mucho más con la decisión y que las metas que se deben quedar en el plan de desarrollo y a las que hay que darle prioridad
son aquellas que reactiven la economía y que generen reactivación también social y productiva de la ciudad, mucho más como consecuencia de las decisiones de tener un aislamiento social, de tener que parar muchos temas de la producción y de la industria. Entonces, definitivamente avanzar en ese contrato tiene un eslabón fundamental, una pieza clave en el rol del sector privado. Secretaria, vamos a hacer una pausa en este espacio y cuando regresemos, una pregunta que muchos ciudadanos se hacen, y es que por supuesto la alcaldía contempla el apoyo a los sectores más vulnerables, eso es algo totalmente entendible, pero también la gente dice gran parte de la ciudad también la componen los sectores 2, 3, 4, que son sectores de la clase media, que en esta situación también se están viendo impactados. Cuando regresemos, usted nos explica qué respuesta da también las autoridades distritales frente al tema. Ya volvemos. Regresamos a esta hora en este espacio de Cable Noticias, hablando del Plan Distrital de Desarrollo, de los cambios también y los ajustes que habría que hacer en medio de esta situación que ha tomado por sorpresa, por supuesto, a todos los gobiernos en el mundo y la alcaldía distrital no es la excepción frente a este tema y se están haciendo los ajustes. Nos acompaña la secretaria distrital de Planeación, Adriana Córdoba. Secretaria, aclarando estos temas y le decía previo a la pausa, la preocupación está ahora, en los sectores, las clases medias, porque estas clases están diciendo, bueno, no tenemos subsidio, nosotros estamos buscando también mirar cómo salir adelante, tenemos pagos de arriendos, de locales, muchos son independientes. ¿Qué respuesta está dando de parte de las autoridades distritales frente al tema? Bueno, pues precisamente cuando el plan de desarrollo tiene el nombre de un nuevo contrato social, estamos en este momento presente implementando y actuando con ese nuevo contrato social, porque si bien la clase media debe ser ayudada y lo mismo los otros estratos, tenemos que tener prioridad pues sobre los estratos que están históricamente más afectados y que les pega con mayor fuerza esta crisis. Entonces, la respuesta tiene que ver con esa conciencia de nos toca por turnos, ¿sí? Y los turnos implican darle prioridad a aquellos que históricamente están más excluidos y que les va a pegar más fuertemente la situación de la pandemia, porque mucha gente vive con el diario. Muchas personas tienen que salir a trabajar para conseguirse 10 mil pesos al día o 20 mil pesos al día. Muchos duermen pues en la calle y pagan en la noche. Entonces, ellos son prioridad. La ciudad no tiene previsto adicionalmente a los programas sociales. No tiene previsto un presupuesto para emergencias de la magnitud de lo que hoy nos demanda. Bogotá tiene el IDIGER, el Instituto de Emergencias, y también tiene un fondo de emergencias, pero nunca ese fondo, digamos, se hubiese alcanzado a imaginar la magnitud de lo que se requeriría frente al nivel de crisis y de emergencia que tenemos en este momento. Entonces, los recursos para cubrir las necesidades básicas, digamos como el mínimo del día, una canasta básica de una persona en Bogotá, es lo que hemos hecho un primer cálculo para cubrir 500 mil familias de Sisbén 3 y de Sisbén 4. Y dentro del Sisbén 3 y el Sisbén 4, categorías de pobres, pobres extremos y vulnerables. Cubrir esas poblaciones por un mes. Esos grupos nos significa más o menos un presupuesto de 214 mil millones de pesos. Esos recursos hay que salir a buscarlos del presupuesto que hoy tiene el distrito y pensar en la clase media, que es una de las, digamos, es el segundo en el turno, también va a significar pues buscar unos recursos del presupuesto y también del ajuste que hagan las entidades, que es lo que estamos haciendo en este momento. Hoy ya la clase media ha tenido algún tipo de alivio, mientras llega un alivio mejor,
está relacionado con el tema de los servicios públicos, Sí. de alargar también los plazos en el cobro de los impuestos del distrito. Y con el nivel nacional se está buscando la coordinación de medidas adicionales, como por ejemplo la que ayer sale en términos de los arrendamientos Sí. y de las bajas de tasas de interés. O sea, sabemos que son muchos frentes, pero también entendemos que hay que hacer como en la fila una priorización y estamos totalmente conscientes que tanto la clase media como la clase productiva, pues son las que sostienen a la ciudad. Y a ellos hay que apoyar y hay que buscar condiciones para que vuelvan a generar reactivación. Secretaria, recientemente también el secretario de Hacienda dijo que básicamente Bogotá tiene presupuesto para atender esta situación durante un mes. ¿Qué pasa? Y la alcaldesa ya lo ha mencionado, podría extenderse ese tiempo y viendo el análisis de lo que ha pasado en otros países, la situación de Colombia, es posible que se extienda un poco más allá de ese tiempo. ¿Qué pasaría en ese caso? Y luego, ¿cómo afectaría a los bogotanos? Porque lo que muchos temen es, bueno, estamos en cuarentena, asumimos, la vida es lo más importante en este momento, pero la economía para todos, ¿cómo va a verse afectada, sobre todo en el segundo semestre? Pues yo creo que lo primero es la conciencia de que definitivamente se va a ver afectada. O sea, no es posible que podamos decir, comprendemos que estamos en una situación Sí. de crisis y queremos que todo siga igual. No, eso no va a pasar. O sea, la realidad es que va a significar ajustes en el ingreso de las familias, ajuste también el ingreso del distrito, el hecho de que Bogotá aplace por un tiempo el periodo de los impuestos y que Sí. vamos a ver qué nivel de gente va a lograr pagar, pues eso se va a ver en la redistribución que luego va a tener el plan. Entonces va a tocar echar mano de otras fuentes, como la fuente de endeudamiento y como la disminución de las metas y de los presupuestos que se tenían previstos para hacer ciertas cosas que hoy a la luz de la crisis realmente no resultaran tan prioritarias. ¿A qué me refiero? Digamos, metas que tenían los sectores que no le peguen a la reactivación económica o que afecten las condiciones que en este momento se están buscando prevenir, pues hay que disminuirlas. Entonces, los recursos tenemos que sacarlos de nosotros mismos, digamos, achicando un poco más el presupuesto de cada entidad, buscando también gastar recursos que estaban previstos para otros temas y definitivamente comprender que no vamos a poder tener lo mismo que hubiésemos querido tener antes sin la pandemia y ampliar el cupo de endeudamiento de la ciudad. Secretaria, aprovechando también su conexión, su entrevista y sus palabras en este espacio, una de tantas cadenas falsas que circulan por estos días tiene que ver con que el Sisbén está haciendo entrega a las familias más vulnerables a través de ayudas monetarias y de mercados. ¿Cómo se están entregando las ayudas? ¿Cómo se van a entregar las ayudas? ¿Y qué tan cierto es que el Sisbén va a entregar mercados? Bueno, pues entonces es una muy buena oportunidad para hacer un poquito de pedagogía. El Sisbén no existe como entidad. El Sisbén es una encuesta. Haga de cuenta como cuando a uno le hacen un examen de ICFES. Es un formulario. El Sisbén es un formulario. Es una encuesta que se usa desde el nivel nacional para focalizar la atención a las personas más pobres y vulnerables. En el distrito, quien aplica esa encuesta es la Secretaría de Planeación Distrital. Y esa información se entrega a nivel nacional y se Sí. hace una valoración y un puntaje. Lo que estamos haciendo hoy nosotros como distrito es, a partir de esa base de información de personas que han sido evaluadas y han quedado ubicadas en Sisbén 3 por debajo de un puntaje y en Sisbén 4, en las categorías A y B que son pobres extremos y pobres, y en categoría C que son vulnerables. Se está organizando lo que hoy llamamos en Bogotá un sistema de subsidio Bogotá en casa, en donde de lo que se trata es de tener un mínimo vital garantizado que está organizado a partir de los costos que son básicos para vivir en Bogotá y se están entregando a través de tres fuentes. Uno, transferencia monetaria, que entonces le va a llegar a la persona en su tarjeta de DaviPlata
una cantidad de dinero relacionada con el costo de una canasta para 23 días, que son más o menos 233 mil pesos. Adicionalmente, hay otra forma de llegar a esas familias, a los que no tienen esa bancarización, pues vamos a buscar bancarizarlos, pero simultáneamente y o en paralelo, también el otro canal son los bonos. Bonos son otra forma del recurso económico, pero que las personas pueden canjear en almacenes de cadena y estamos buscando que también sea vía tiendas y cambiarlos por alimentos y elementos de consumo básico. Y el tercero ya es un canal más directo y más inmediato, que es el de los mercados. Ahí está confluyendo la oferta de la Secretaría de Integración Social en todo lo relacionado con los jardines infantiles, la oferta de la Secretaría de Educación, directamente más que todo ellos lo están trabajando alrededor de los bonos del PAE, porque pues tienen que garantizarle los refrigerios a los niños y a sus, tanto en los diferentes niveles escolares, y a la par que deben garantizar pues el sistema educativo, aunque ahora en este momento están de vacaciones, pero se les debe seguir garantizando el refrigerio. Y la transferencia monetaria pues se está haciendo a través de, como les digo, ese cruce de diferentes bases de datos. Una es la base de datos del Sisbén con las bases que ya tienen los mismos sectores y que atienden poblaciones, como por ejemplo el IPES con los trabajadores informales, o lo que tiene la UAES y la Secretaría de Hábitat identificado a población recicladora, o la Secretaría de Integración, que tiene identificada más de 35 poblaciones especiales con programas determinados. Entonces, es el cruce de todas estas bases de datos lo que nos está permitiendo construir desde el distrito una base que ya estamos llamando base maestra, en donde se van caracterizando las poblaciones que en orden nos interesa atender. Y ahí tenemos como cinco criterios básicos de ese orden en el cual se les van a entregar los beneficios, y tienen que ver principalmente que sean hogares de jefatura femenina, hogares con por lo menos un adulto mayor, hogares con personas con discapacidad o con menores de 18 años, o que tengan presencia de personas víctimas del conflicto. Entonces, toda esa base maestra es lo que nos está permitiendo identificar 497.000, 500.000 hogares, de los cuales son 300.000 hogares entre pobres y pobres extremos, y unos 150.000 hogares en población vulnerable. Esa es la dinámica. Planeación hace, junta y analiza esas bases de datos con los criterios que le da la Secretaría de Integración Social y los otros sectores, se seleccionan las poblaciones y se tramita a través de los tres canales, ya sea transferencia monetaria, bono o en especie. Y son los sectores, las entidades responsables de cada uno de esos temas: la Secretaría de Educación del bono del PAE, Secretaría de Integración Social de los bonos de compensar para adulto mayor y otros, y los accesos a entregar en especie, beneficios y productos de la canasta básica. Pues, secretaria, le agradecemos la claridad en todos estos temas, porque por supuesto ante la incertidumbre, ante el miedo, ante la ansiedad, a veces lo único que surge son respuestas de fuentes no oficiales, la gente se confunde y por eso también hemos hecho esta conexión con usted. Gracias por su tiempo. Bueno, pues muchísimas gracias y a la orden. Esta es nuestra tarea. Muchas gracias. A usted muchísimas gracias. Ustedes ya saben que pueden comentar y opinar acerca de estos temas a través de nuestras redes sociales. Continúen con nosotros.